Sobreviviremos 100 años como Dios Vegeta de Dragon Ball Super en GTA V hasta alcanzar el Ultra Ego. Hoy es el cumpleaños de Bulma y además ha venido muchísima gente. Yo solo espero una cosa y es que todo salga perfecto. Llevamos mucho tiempo preparándolo. Vegeta, por fin te dignas a aparecer. Estabas escondido. Bueno, no importa. Déjame tranquilo. Un segundo, ¿qué hace este tipo aquí? ¡Es Bills, el dios de la destrucción! Chicos, por favor, todo el mundo, hacedme caso, no os comportéis extraño. Todo tiene que salir bien. Pero si han venido más personas a mi cumpleaños. Vegeta, ¿son amigos tuyos? Bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? Más o menos. Sí, somos amigos y además veo que hay mucha comida. ¡Hola, la! A mí me encanta comer, así que probémosla. ¡Oye, tío! ¿Qué estás diciendo? ¡Toda la comida es mía! ¿Pero qué estás diciendo tú, enano? ¡Voy a destruirte! ¡Vamos, ven aquí! ¡Que me las vas a pagar, Gordinflón! ¡No me lo creo, no me lo creo! ¡Esto no puede estar saliendo peor! ¡Como el señor Bill se enfade, va a destruir nuestro planeta! ¡Voy a destruirte, chicle rosa! ¡Oye, tú! ¡Déjale tranquilo! ¡No voy a permitir que golpees a los invitados! ¡No, Bulma! ¿Pero qué haces? ¿Estás loca o qué? ¡No! ¡No, no! ¡No voy a permitir que nadie toque a mi Bulma! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se te ocurre haberla golpeado? ¡Voy a destruirte! ¡De todas las maneras posibles! ¡Ya! ¡Aguanta! ¡Este maldito ha golpeado a Bulma! ¡Veamos qué te parece esto! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Ya! Ese ataque ha sido muy, pero que muy fuerte. ¡Vamos! ¡Necesito más poder! ¡Esta es mi nueva transformación! Parece que no me equivocaba. ¡Finalmente lo he encontrado! ¡El Super Saiyajin Dios! ¡Veamos qué tan poderoso es! ¿Cómo dices? ¡El Super Saiyan Dios! ¡Así que así se llama esta transformación! Pues la verdad, me siento mucho más libre y poderoso. Ahora, es como si mi ki se sintiese completamente diferente. Puedo fluir sin ningún problema. Así que vamos, gatito, continuemos con esta batalla. Que voy a darte una paliza, Kolikan. Este es mi poder. Pero igualmente no puedo confiarme. ¡Qué locura de golpes son estos! ¡Maldita sea! ¡Voy a subir hasta los cielos! ¡No voy a perder! ¡Lo he hecho! ¡He ganado la batalla! ¡Soy el más poderoso! ¿Estás seguro? ¡Pues prepárate! ¡Veamos si esto puedes pararlo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Maldita sea! Han pasado varios años y finalmente me he hecho aprendiz de Bills y Whis. Además, nos han traído a un sitio súper extraño, pero tiene pinta de muy épico. Recordad por qué estamos aquí. En el torneo del universo 7 contra el universo 6. Los que ganen se quedarán con el planeta Tierra del otro universo. ¿Cómo que os estáis jugando en nuestro planeta? ¿Pero estáis locos o qué? ¿Qué, tío? ¡Nos pertenece! ¡Eso ya no importa, Piccolo! ¡Es tu turno! ¡Y, señor Bills, allá voy! Sinceramente, no tengo ningún tipo de esperanza. Piccolo se está enfrentando a un tipo que se parece a Freezer, pero de color azul. ¡Frost! ¡Veo que eres un namekiano! ¡Pues prepárate! ¡Yo gano esta batalla! ¡No puedo llegar a creérmelo! ¡Vamos, Vegeta! ¡Ahora te toca a ti! ¡Qué bien! Parece que por fin voy a poder divertirme. Y además, contra uno de la raza de Freezer. No te ves muy fuerte, pareces un mono.
¡Acabemos con esto! No voy a utilizar mi máximo poder, ya que entonces los demás enemigos podrían ver mis movimientos. Por ahora, será mejor que vayamos poco a poco yo. Vale, vale, vale. Este tío parece que va bastante en serio. Pues te voy a demostrar que yo también puedo hacerlo. ¿Qué te parece esto? Y eso no es todo. ¡Prepárate! Esta es mi forma de Super Saiyan y además me ha hecho incrementar mucho mis habilidades. Tanto que te voy a poder dar una paliza, guarro. Veo que puedes esquivar mis ataques, no está nada mal. Pero veamos, con esto no vas a conseguir golpearme. ¡Cae fuera de la pista! Llave, te toca. Es tu turno. Sí, voy allá, voy a ganarle. Espera un segundo, tu aspecto me suena bastante. Eres un Saiyajin, ¿cierto? Sí, y eso que has utilizado es el Super Saiyajin, ¿verdad? En mi universo nadie es capaz de conseguirlo, así que me he quedado sorprendido. Así que no sabes utilizarlo, pues entonces usaré mi forma base. Vamos a ver cómo de poderosos son los Saiyans en otro universo. Además, en el suyo, el planeta Vegeta todavía sigue con vida. Así que tengo que comprobarlo. Puedes lanzar ondas de ki, vale, bastante interesante. Pero tú eres uno de los mejores peleadores, tío. ¿Qué me estás contando? Voy a enseñarte lo que de verdad es poder. Vamos, vamos, vamos. Si tú no sabes transformarte, voy a enseñarte entonces. Vamos, tienes que concentrar tu poder en la espalda. Bien, voy a intentarlo. ¡Ya! ¡Ya! Lo he logrado, señor Vegeta. Ahora soy igual de poderoso que usted. Puede que te haya enseñado, pero no me subestimes. Este es realmente mi verdadero máximo poder. ¡Y voy a demostrártelo! Yo, el príncipe Vegeta, gano la batalla. Parece que Goku está peleando allá al fondo contra Jiren. Así que yo me encargo de pelear contigo, topo. Voy a acabar contigo y reducirte a moléculas con mi poder de Dios de la Destrucción. Me das bastante lástima. Tú antes querías ser un protector del universo y ahora eres un destructor. Tú no sabes nada. He dejado de lado la justicia, ya que ¿a qué nos sirve? Es triste, muy triste, topo. Has vendido tus ideales. No vales para nada. Aunque te hayas convertido en un dios de la destrucción. ¡Chah! Aguanta los golpes. Sinceramente, con esta forma es muchísimo más poderoso que antes, ya que está utilizando el poder destructivo. Pero ni con eso, un pringado como tú va a ganarme. ¡Chah! Ni de broma, voy a perder en este torneo. ¡Quítate de en medio! ¡Chah! ¡Esta es mi forma de Blue Evolution! Algo ha cambiado en él. Siento un aura mucho más diferente y poderoso. Kakarot tiene el ultra instinto, así que yo no me voy a quedar atrás. Vas a conocer lo que es el verdadero poder y también el verdadero orgullo de un Saiyajin. Yo soy el príncipe Vegeta y te voy a demostrar lo que es el poder de un Saiyan. No paran y paran de haber explosiones por todas partes mientras nosotros peleamos. También Goku y Jiren se están enfrentando, pero ahora centrémonos en nosotros. Será mejor que por ahora esquive sus ataques destructivos, ya que si utiliza el Hakai en mí podría desintegrarme completamente, pero no te voy a dar oportunidad. Acabemos con esto. Explosión final. ¡Se acabó! ¡Se acabó la batalla! ¡Topo ha sido derrotado y expulsado del torneo! ¿Qué pasa, Goku? ¡Ahora estoy a tu nivel! Kakarot, ¿estás seguro de que en este sitio de verdad hay un guerrero llamado Granola? No sé, no sé. Se ve bastante extraño los que nos han dicho que vengamos aquí.
no se veían muy confiables. Así que bueno, igualmente vamos a comenzar la búsqueda. Calculando distancia. ¡Disparo! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué daño! ¡No me lo esperaba para nada! ¡Yo sí soy la forma original! ¡Ah! ¡Ya! ¡Yo me encargo de esto, Kakarot! ¡Creo que nos ha entendido! ¡Una trampa! ¡Voy a demostrarte cuál es el verdadero poder del ego! ¡Veamos si ahora eres tan poderoso como dices! ¡Vamos allá! ¡Qué locura de aura, chavales! ¡Os estáis fijando! ¡Todo nuestro poder de color morado y el aura roja es una locura, tío! Además, el pelo es que está guapísimo, Granola, compañero, ríndete. Porque esta forma está chetadísima. ¡Ya! ¿Qué te parece si te lanzo un poquito por los aires, guarro? Venga, vamos a intentar concentrar la energía de nuestro ki y lanzarlo en una onda. ¡Explota! ¡Vamos, vamos! Esquiva con el teletransporte sus ataques. Venga, tío. Intenta golpearme si puedes con eso, teletransporte, chaval. No va a ser tan fácil, lo esquivo y te lanzo la mía propia. ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ostras! ¿Cómo la ha hecho? También ha podido lanzar la suya. ¡Qué tremenda locura! ¡Esto es un uno para uno sin camiseta! ¡Pero es que el más fuerte! ¡Soy yo! ¡Lo siento, pero no vas a poder ganar nunca al príncipe Saiyajin! ¡Hemos sobrevivido 100 años como Vegeta Dios!